Unidad 2. El consentimiento sexual. A modo de introducción, veremos el concepto de consentimiento en general, el cual consiste en una manifestación expresa de la voluntad libre de hacer algo o de no hacerlo, de ordenar, de mandar o de acordar. Por ejemplo, cuando decides participar libremente en una actividad a la que se te ha invitado. El consentimiento sexual dice relación con la manifestación expresa de la voluntad en el ámbito sexual. El consentimiento sexual, para que sea plenamente válido, debe contener los siguientes elementos fundamentales. 1. Voluntario. Es decir, no debe haber coacción o engaño. El consentimiento sexual debe manifestarse libremente. Hola, ¿cómo estáis? Hola, David, ¿y tú? Bien, súper. Oye, Pancho, ¿sabes qué? Estaba pensando el otro día que podríamos ir el viernes a ver una película. Ah, Renata, gracias por tu invitación, pero yo tengo planes con mi polola. Ya, pero si vamos a ir al cine nomás. No, Renata, no quiero. Aparte que no creo que sea prudente que salgamos los dos solos. ¿Sabes qué? Te vas a arrepentir. Lo pasarías pero increíble conmigo. Renata, te estoy diciendo que no quiero. Yo no acepto un no por respuesta. Dicen que el que la sigue, la consigue. En este caso, Renata no quiso escuchar a Pancho. Y aunque parezca una invitación inofensiva para salir, el hostigamiento es claro. La manifestación de voluntad de Pancho de no ir al cine es clara. Por lo tanto, en este caso, él no consiente esta actividad. 2. Afirmativo. Debe haber un sí expresado verbalmente o de otra manera que sea mutuamente comprensible. El silencio o la falta de resistencia no significan sí. Emilio. ¿Ah? Ya, pues, hombre, juégatela. Dale. ¿Cachai cómo te está mirando? Si es obvio que tú también le gustas. Si no te calientes. Sí, sí, me he dado cuenta cómo me mira en clase. Entonces. ¡Ya, pues, maestro, ya, vaya! Sí, te la juego, vamos, vamos, vale. ¡Esa! En este caso, no hubo una negativa expresa, pero tampoco una afirmación expresa. Esto reafirma que debemos ser respetuosos y considerar la opinión y deseos de los otros. 3. Indudable. El consentimiento sexual debe ser claramente manifestado a través de palabras y/o acciones que ambas partes entiendan. El consentimiento sexual no se presume por situaciones contextuales o por ciertas conductas, manera de vestir, forma de bailar o hablar, aceptar ir a lugares apartados, privados o solitarios. Tampoco hay consentimiento sexual por el hecho de aceptar regalos, invitaciones o hacer un viaje juntos. Hola, María. ¿Cómo estáis? Bien. Pero no alcancé a estudiar tanto. ¿Tú? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Por qué? Ayer tuve clase de deporte y me dolía todo el cuerpo. Oh. Oye, ¿quieres que te haga un masaje mientras llega el profe? Ay, sí, gracias, me ayudaría bastante. ¿Sí? Ya. Sí. A ver. ¿Después me ayudas tú a estudiar? Ya, sí, ok, yo te ayudo. A ver. Permiso. En este caso, para estar seguro, Felipe prefirió preguntar antes de actuar. Lo mejor es asegurarse de que existe el consentimiento del otro, procurando el cuidado y el respeto. 4. Válido. La persona que consiente debe ser capaz de comprender lo que está consintiendo. No hay consentimiento sexual cuando alguien duerme, cuando está inconsciente, cuando está intoxicado por consumo de drogas, alcohol u otras razones, cuando la persona está sonámbula, hipnotizada o perturbada mentalmente.
Oye, ¿viste esta noticia? ¿Qué? Al parecer unos estudiantes abusaron de una compañera que estaba borracha en una fiesta. Chuta. Igual que él la obligó a tomar tanto. O sea, a lo mejor dijo que sí quería, pero no se acuerda. Pero Pedro, ¿cómo puedes decir eso? Nunca he escuchado la frase si está inconsciente, no consciente. Cualquier persona que no esté con todas sus capacidades conscientes no puede consentir con Pedro. No lo había pensado así. Estos casos reflejan la falta de respeto a la dignidad humana y la instrumentalización de las personas, usándolas para beneficio propio, sin considerar su integridad, gustos y valor. 5. Actual. El consentimiento sexual debe ser dado al principio del contacto sexual y puede ser revocado en cualquier momento. También debemos tener claro que si se ha consentido en el pasado, en ningún caso ese consentimiento tiene valor para actos en el presente o futuro. Por esto, es necesario volver a preguntar si existe consentimiento de la otra persona. Amor, ¿cómo te fue la prueba? Me saqué un 3-5. O sea, me da rabia, estuve todo el fin de semana estudiando. Pucha, amor, tranquilo. Por lo menos ya le cachaste la mano al profe. A la próxima te va a ir mejor, vas a poder repuntar. ¿Te puedo dar un besito para que se te pase la rabia? Pucha, ahí sí no tengo ganas. La verdad que me siento súper mal, estudié mucho. Ya, tranquilo, si te entiendo. A la próxima yo te ayudo a estudiar, ¿ya? Es importante enfatizar que a pesar de estar en una relación sentimental con otra persona, esto no le da derecho a suponer que siempre quiere contacto físico, como por ejemplo un beso. Reflexiones. El consentimiento debe ser claramente manifestado a través de palabras y o acciones que las partes involucradas entiendan mutuamente sin lugar a dudas. Ante la duda, hay que abstenerse hasta asegurarse de que hay verdadero consentimiento. El consentimiento para algunos actos sexuales no implica el consentimiento para otros. Por ejemplo, alguien puede aceptar besos o ciertas caricias, pero no tener una relación sexual. Asimismo, el consentimiento dado para tener cualquier tipo de contacto corporal o actividad sexual con una persona no significa que se esté dando para tener contacto corporal o actividad sexual con otra o en presencia de otra persona. A modo de resumen, te sugerimos hacer este ejercicio. Antes de llevar a cabo cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, piensa en tu mano abierta, de este modo. Mientras evalúas la situación, comienza a bajar los dedos al responderte. El consentimiento acá es 1. Voluntario. 2. Afirmativo. 3. Indudable. 4. Válido. 5. Actual. Si te quedó algún dedo arriba, no hay consentimiento sexual y por lo mismo debes detenerte o asegurarte de tener todos los dedos abajo para poder continuar, ya que todas estas características deben darse simultáneamente para que haya consentimiento sexual. A partir de la identidad, misión y propósito de Duoc UC, queremos invitarlos a considerar la dimensión cristiana respecto de cómo cuidar las relaciones con otras personas, en cuanto a la delicadeza en el trato, el respeto a su dignidad como hija e hijo de Dios, el cuidado en los afectos, el valor del amor humano y de la sexualidad. La visión cristiana, más que los mínimos de cumplimiento, busca la promoción de la excelencia de las personas y de la sociedad. Buscamos que cada una y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad
procure a través de sus acciones ser una mejor persona y a la vez que ayuden a los demás a ser mejores personas. La invitación que hacemos con gran entusiasmo es a vivir y comportarse acorde a los principios y valores cristianos. Para profundizar más sobre estos temas en un tiempo más, ofreceremos un curso online con esta visión. Les avisaremos pronto.